Un saludo a todos, intentaré ser rápido, ya sé que nos hemos pasado de tiempo, por lo cual pido excusas a todo el mundo, otra vez será afectado de la manera que podamos ser más eficaces. A ver, intentaremos ir deprisa. Hemos hecho una nota para reflexionar sobre la bajada de stocks pesqueros, que es una cosa que también detectamos los pescadores recreativos. Igual que la pesca profesional, hay que pensar que para que un recreativo pesca, porque la profesional tiene que pescar 50, si no, a la que nosotros no pesquemos, se empezarán a cortar las capturas rápidamente de los profesionales. Por lo tanto, debemos ir muy de la mano y trabajar juntos en este sentido. Aquí les hago un comentario, un poco creo que además otro ponente ha coincidido en calificarlo de fracaso los sistemas de gestión que ha habido hasta ahora. Es probable que haya habido un fracaso, yo tampoco no lo pongo como fijo, pero podría ser que hubiera pasado. Intentaré ir rápido para que no perdamos más tiempo. Las reservas pesqueras creo que todos sabemos ya, nos han descrito suficientemente hoy y desde distintos sentidos lo útiles que son para todos nosotros, y por eso estamos a favor de ello, siempre que evidentemente en la zona pescable podamos pescar. Porque como ahora vamos a avanzar un estudio que estamos realizando, pretendemos demostrar que el impacto de la pesca recreativa en cualquier medio, sea pesca, sea una zona de reserva o una zona abierta, es relativamente bajo. Claro, no me funciona aquí. Nosotros hemos hecho un estudio que estamos en fase de realización en este momento, no llevamos ni un año de recogida de datos, donde estamos recogiendo datos de embarcaciones que se dedican a la pesca de recreo e intentamos averiguar cuáles son sus capturas, cuántas salidas hacen, sobre qué especies actúan, un poco factores que son los que nos han pedido los científicos, que no constan en ningún sitio. No quiere decir que sean los mejores, pero a partir de estos datos que hemos recogido, vamos a ver, que ahora me falla a mí, ¿eh? ¿O qué pasa a vosotros? Hemos evaluado, separado los distintos pescadores recreativos en tres categorías para intentar evaluar el esfuerzo: pescadores que tienen más de 40 días de salida al mar de pesca, pescadores que están entre 10 y 39 y pescadores muy ocasionales que hacen de 1 a 9 salidas de pesca. Mediante visitas a puerto, físicamente, hablando con marinería, con el delegado de pesca recreativa y contando físicamente los barcos en alguna ocasión, hemos hecho un censo de estas embarcaciones. Este censo puede estar bien o puede estar mal. Cuando tengamos la famosa licencia de embarcación, lo podremos saber con toda seguridad. En este momento es lo mejor que hay. Tenemos los datos de 85% de los puertos de Cataluña. Este estudio se ha hecho sobre Cataluña. Por lo tanto, nos faltan un 15% de puertos. Sobre este 15% hemos proyectado el promedio del resto. Por lo tanto, puede haber datos que estén equivocados. Aquí nos han salido las distintas categorías. Ya ven que la más abundante en parte es los compulsivos, que llamamos aquí los que salimos mucho, ahí me incluyo. Después, a partir de aquí, hablando con ellos, hemos intentado evaluar el volumen de sus capturas. Es difícil porque el pescador ya de entrada es mentiroso, exagerado, es muchas cosas, y cuando le preguntas una cosa así, teniendo en cuenta que no hay un registro de capturas, no hay nada en este sentido. Por cierto, en este estudio se ha excluido el atún, lo sepa todo el mundo, solo se ha pensado en las capturas costeras, normales y corrientes. Después hemos establecido un promedio que era más bajo que el que ustedes ven aquí. Nosotros hemos querido corregir artificialmente la cifra de sus capturas y la hemos aumentado. Es decir, que aquí aparecen unas capturas que no son lo que nos han dicho nuestros compañeros. Han de tener en cuenta que la pesca recreativa, sobre todo si eres un pescador que sales todo el año, que en invierno, por ejemplo, salen muchos días que no capturas nada o capturas muy poco. En primavera se empieza a calentar el agua y aparece algún pez. En finales de verano y otoño es una buena época para nosotros, para el tipo de pesca que practicamos. Supongo que los peces se acercan a la costa por algún motivo o comen más porque se preparan para el invierno, algún motivo debe haber, y es cuando hacemos más capturas. Y esto es un promedio anual que le hemos atribuido. A partir de aquí hemos establecido con esta lista de embarcaciones 10.400, 287.000 jornadas de pesca, y hemos censado 73 especies que captura la pesca recreativa. Hay un estudio, creo que se ha hecho recientemente, Cap de Creus por Medienbien, que les da un resultado de 39 especies solo en la zona de Cap de Creus. Toda Cataluña, de momento hemos recogido 73 especies distintas. Atribuyéndole las salidas y las capturas que hemos hecho, nos sale aproximadamente 1 millón de toneladas
aquí en Cataluña. 1.000 toneladas, perdón. 1.000.000 toneladas sería... Disculpen. Sería un milagro. Después, bueno, con estos datos, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos ponemos? Hemos cogido y los datos más fiables o los datos que hay en este momento son los datos que declara la pesca profesional a través de las capturas que pasan por lonja, y ahí tenemos unos datos bastante concretos que son los que tenemos, los únicos que hay, para trabajar y compararlo con las capturas de este sector. Hemos hecho una primera comparativa de especies. Aunque en la Dirección General de Pesca de Cataluña hay censadas 201 especies que capturan la pesca profesional, en el año que comparamos, que es 2008, solo se habían capturado 181 por 73 de nuestro colectivo. Esto da a ver que con un 60% de las especies que captura la pesca profesional nosotros no tenemos nada que ver. Es decir, que si fallan, no es culpa nuestra. Ahora, es verdad que con las que pescamos es donde concentramos todo nuestro esfuerzo, por lo tanto, nuestro esfuerzo ahí es mayor. Esto tenemos los datos y estamos en proceso de evaluación para poderlo centrar, porque tenemos exactamente todas las capturas del sector profesional, por lo tanto, podemos establecer por especies la presión que les ponemos. Y aquí una comparativa en kilos totales declarados por la lonja, por lonja, que han pasado por lonja, y sin descontar, evidentemente, no se pueden contar los descartes que puede realizar algún tipo de pesca del sector profesional. Podemos darnos cuenta que, aún aumentando nuestra cifra de capturas, porque pensamos, a lo mejor es menor, pero podría ser que fuera esta, nosotros podemos representar aproximadamente el 3,4% de las capturas que declara el sector profesional. Yo creo que es lo lógico. En Francia, IFREMER ha hecho un estudio, le da un 2% para la zona de Francia. Hay zonas donde esto no se cumple, por ejemplo, Islas Baleares, donde la flota profesional tiene muchos menos barcos que Cataluña y la flota recreativa es prácticamente igual o superior a la de Cataluña. Después, esta cifra está más cerca del 20% que evidentemente del 3%. También es verdad que hay otras zonas como Valencia que la cifra esta no podría llegar ahí, porque la presión, digamos, la flota recreativa es muy inferior a la que tiene Cataluña. Estos son datos que, bueno, son datos simplemente, pueden estar equivocados, pero vaya, creo que dan un margen que puede esclarecer. A partir de ahí, nosotros pensamos que si este es nuestro volumen de capturas y bien regulados, no tenemos por qué ser un problema para que se nos deje pescar en la zona pescable de una reserva marina. De todas maneras, hay que hacerlo bien hecho. Al menos esta es nuestra forma de verlo. Y aquí proponemos una serie de medidas o formas cómo podría tratarse nuestra presencia en una reserva marina. Estas medidas son para que sea consciente el pescador recreativo de que está en una reserva marina y que debe cuidarla y que además ha de juzgarlo de la forma oportuna. Tiene la suerte de poder pescar en una reserva marina. Nosotros pensamos que hay que hacer dos labores claras. Una es un censo claro de las embarcaciones, pescadores que frecuentan esta zona. Si no, el pobre gestor va perdido. No lo sabrá nunca. Y la forma de hacerlo, pensamos que es los residentes de la zona inmediata a la reserva, visitantes temporales, hay algunas reservas como es el Casillas Formiga, es una zona turística donde tiene visitas muy importantes que aumenta mucho la población, y por lo tanto la presión pesquera seguro durante el verano, embarcaciones de los puertos afectados inmediatamente, embarcaciones de puestos cercanos que podrá algún día visitar la zona o pescar en ella, o embarcaciones que estén temporalmente. Puede ser una embarcación desembarcada desde una rampa cualquiera, una embarcación pequeña que ha venido con remolque pero que han venido a pescar. Es importante que todo el mundo tenga la conciencia de que ha sacado un permiso y que ha estado censado. Repito, el gestor tiene que saber dónde se encuentra, porque si no, repito, no se hará nunca los hombros correctos para gestionar bien.